Hola, buenos días. Adiós. Bueno, bienvenido a la segunda sesión de estos cursos virtuales que estamos preparando. De ellos estoy publicando. Me estáis escuchando bien, ¿no? Y me veis como bien, ¿no? Perfecto. Bueno, hoy hemos preparado un taller práctico, como poner el título para preparación de convocatorias postdoctorales, para todos aquellos que hayáis terminado la tesis doctoral. Y bueno, vamos a ver sobre todo tres convocatorias principales, que son la Juan de la Cierva, Marie Curie y Ramón y Cajal. Va a ser un taller muy, muy práctico, ¿vale? Vamos a contar en este taller con Nicolás Robinson, que bueno, es compañero mío de toda la vida, porque entró en mi grupo de investigación cuando él empezó con su beca FPU. Y bueno, lo bueno que tiene Nico es que tiene una carrera investigadora, bastante buena, y ha pasado por todas las convocatorias posibles. Y esto es bastante interesante, ¿vale? Ha sido contratado FPU, ha sido Juan de la Cierva, ahora es Marie Curie en la Universidad de Delft, y además está preparando ahora todas las convocatorias postdoctorales que hay después de la Marie Curie, como son la Ramón y Cajal, las emergentes de la Junta, ¿vale? Yo también he preparado algunas de estas convocatorias, por tanto también tengo experiencia con este tipo de documentación, de trámites administrativos, que sabéis que son bastante, bastante engorrosos. Y bueno, no me quiero entretener más. Vamos a hacer una dinámica diferente un poco a la del otro día, ¿vale? Vamos a hacerlo diferente. Nico va a ser el que haga la exposición principal, para eso es nuestro invitado y nuestro experto. Nico, bueno, como comentaba, va a ser la presentación principal. Y yo voy a ir compartiendo todos los documentos y todos los materiales que estén disponibles a través del chat de aquí de Google Meet y a través de Telegram. Puntualmente le haré alguna matización o haré algún comentario, ¿vale? Entonces, vosotros ir preguntando por el chat todo lo que queráis y yo voy atendiendo por el chat, por aquí o por Telegram, ¿vale? Y ya está. Le voy a dar la palabra a Nico. Bueno, antes, recordad siempre. Bueno, como voy a estar yo pendiente, no va a haber ningún problema. Pero bueno, estaré pendiente de los micrófonos y este tipo de cuestiones. En relación al chat, como yo voy a estar pendiente, voy a estar todo el rato ahí interactuando, no hay ningún problema, ¿vale? Podéis ir preguntando sobre la marcha y así Nico tampoco se nos despista mucho. Bueno, Nico, te Buenas doy tardes, ¿no? la palabra, voy a desconectar mi micro para no importunarte mucho, ¿vale? Perfecto. A Y ver. adelante. A ver, ¿me veis? ¿Me oís, no? Vale, bueno, pues yo soy Nicolás Robinson, como decía Dani. Bueno, soy ahora mismo Juan de la Cierva, no, soy Marie Curie en la Universidad Tecnológica de Delft, en los Países Bajos. Creo que Y no te bueno, la idea escuchamos, ¿no? ¿La de... escucháis vosotros? Sí, ¿no? Me dicen por aquí que sí. Sí, vale, ok. Vale. Venga, pues sigo para adelante. Bueno, y bueno, la idea de... Este era un curso que en principio íbamos a dar para el programa de doctorado, iba a ser presencial y tal. Y bueno, visto cómo la situación, pues hemos decidido impartirlo igualmente, pero hacerlo de esta manera un poco más informal. Pero para que por lo menos podáis beneficiar y no os veáis sin este tipo de formación. La idea es dar una idea general sobre las cosas que hay que hacer o que se deberían de hacer si uno quiere seguir la carrera académica después del doctorado. Sobre todo porque es bueno que lo vayáis pensando, sobre todo aquellos que estéis ya, no diría al final del doctorado, pero sí incluso en el tercer año, incluso segundo, 2 años y medio, etcétera, ¿vale? Porque estas convocatorias son lentas, hay que prepararlas bien y las resoluciones llevan bastante tiempo, es decir, que normalmente suelen resolverse de un año para otro. Por lo cual, si esperamos a solicitar estas cosas cuando ya hayamos acabado el doctorado, seguramente nos quedaremos con un año en blanco, ¿no? Entonces, para poder evitar esto, es importante ir mirándolo. Donde hemos puesto una serie de recursos para que lo podáis viendo.
Y bueno, la idea es mostraros en primer lugar lo que se supone que es el camino que hay que seguir en la carrera académica. No sé si Dani... ¿Va a intentar compartirlo, Dani, o la pantalla, o lo hago yo? Vela compartiendo tú mejor, ¿vale? Y venga, yo me encargo un poco del chat y de compartirlo. Yo voy a ir compartiendo los documentos por los diferentes chats, ¿vale? Vale, perfecto, muy bien. Venga, pues voy a compartir la pantalla y vamos viendo cada uno de los recursos. Vale, veis la pantalla, ¿no? Bueno, si no me vais diciendo. El caso, este es el documento que hemos preparado, un documento muy informal, ¿vale? Con el guión, que es básicamente el programa de este curso, con las cuestiones que vamos a ir planteando y con algunos recursos. Algunos recursos son recursos que nosotros son básicamente el resultado de las evaluaciones que nosotros hemos recibido, incluso alguna propuesta que nosotros hemos mandado, tanto Dani como yo. Y otra cosa, pues son material que hemos ido generando, ¿no? Por ejemplo, y esto sería el primer punto para ver el gráfico este de la FECID. Este es un gráfico que la FECID publica, diría anualmente, pero bueno, va con la periodicidad no suele ser muy allá, pero bueno, el año, esta es la última edición que hay, donde indican las distintas oportunidades que tenemos como doctorandos, como doctores, digamos, para progresar en nuestra carrera académica. Empiezan ya desde la parte predoctoral, con todas las becas que tenéis. Y es un documento, es solamente un grafiquito, pero ofrece, es una forma muy sintética de ver las distintas oportunidades de financiación que tenemos. ¿Sí? ¿Alguien ha dicho algo? ¿No? Ok, bueno, pues sigo. Entonces, veis, bueno, desde la FPU, que sería la que muchos de vosotros tenéis para hacer la tesis, y todo el tipo de becas que habría para hacer una tesis en España, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, e incluso a nivel de cada una de las comunidades. Y luego, lo que vamos a tratar hoy, ya aquí, digamos, las distintas fases de la etapa postdoctoral hasta lo que sería ya la consolidación de la carrera como personal investigador de una universidad, ¿vale? Vamos a ver sobre todo la primera fase de la carrera postdoctoral, que serían estos primeros 5 años, y las principales convocatorias que hoy, que son la Juan de la Cierva Formación y la Juan de la Cierva Incorporación, ¿vale? Es decir, que la idea es que todas estas becas están ofertadas para que se siga un camino, no para que se echen todas a la vez, sino que para que vayamos paso a paso. Entonces, digamos que el primer paso, cuando uno acaba la tesis, sería a nivel nacional pedir una Juan de la Cierva Formación, y a nivel europeo se podría pedir una Marie Curie, ¿vale? La Marie Curie, digamos que se puede pedir en las diferentes fases postdoctorales, porque como luego ya os comentaré, es bastante, bastante flexible en ese sentido, ¿no? ¿Qué hace falta para pedir una beca postdoctoral, una Juan de la Cierva? Pues básicamente lo que solicitan, y eso es algo que facilita bastante, bastante el tema. Os voy aquí, vamos a entrar aquí en la, a ver, en, aquí tenéis la, sí, el documento lo tenía por aquí abierto, con donde tenemos la convocatoria. A ver, aquí lo tenemos. Vale, aquí tenéis toda la documentación de la última convocatoria que hubo, ¿vale? Para la Juan de la Cierva Formación, luego pondremos el enlace para que podáis ojearlo. Y lo bueno de estas convocatorias es que no cambian mucho de año a año. Entonces, si veis ya la convocatoria del año pasado, podéis ver ya lo que se espera que mandéis para el año que viene. Básicamente, lo que os piden en este caso es un currículum. Y el currículum del equipo de investigación con el que vaya a trabajar. Y el requisito básico que tenéis para poder solicitar este tipo de convocatoria es que hayáis leído la tesis en el momento en el que se haga la resolución, es decir, que incluso podéis solicitar una Juan de la Cierva Formación sin todavía no haber acabado la tesis, pero ya sabéis más o menos que os quedan 1 o 2 meses para presentarla, ¿vale? Esa sería la condición número 1. La condición número 2 es que tiene que ser en un centro de investigación que sea diferente al centro donde habéis hecho el doctorado. Es decir, que tenéis que ir a otro sitio, a otra institución, ¿vale? De manera que hay que buscar una institución. Y hay que contactar con otra gente y hay que digamos, empezar la negociación mucho antes de que comience el proceso de solicitud de la beca, ¿vale?
El proceso, el cómo encontrar compañeros, cómo encontrar, digamos, dónde quedaros, pues básicamente esto es algo para lo que será esencial que hagáis estancias de investigación, para lo que será esencial que hagáis convocatorias, que vayáis a conferencias, perdón, y también será esencial que estéis ya en un sitio donde tengáis una red de contactos bastante amplia, es decir, que vuestro equipo de investigación, vuestro director de tesis, etcétera, tenga una serie de contactos que os faciliten para poder vosotros identificar gente con la que os gustaría trabajar en el futuro una vez acabéis la tesis, ¿vale? Es importante contactar con estas personas y hacerlo ya de manera intensiva durante unos meses antes de incluso de la convocatoria o incluso a años vista o a un año vista, porque esta gente no tiene simplemente que aceptar o ya está, es decir, que ellos no simplemente tienen que decir ok, os podéis presentar conmigo y ya está, sino que ellos también tienen una serie de restricciones a la hora de presentarse a una Juan de la Cierva, a la hora de pedir Juanes de la Cierva para ellos, es decir, a la hora de pedir investigadores postdoctorales. Y básicamente es que ellos solamente pueden solicitar una Juan de la Cierva con un solo candidato, por lo cual, si ellos tienen ofertas de varios, intentarán elegir a la mejor persona, a la persona que tenga mayor oportunidad de obtener el contrato, ¿vale? Y va a la segunda parte, que es lo que se puntúa en este tipo de convocatorias. Lo que básicamente se reparten 100 puntos y como se reparte es que 50 puntos dependen de vuestro currículum y los otros 50 puntos, y esto es muy importante, ¿vale? Porque conozco muchos casos de gente que no tienen con currículos excelentes que no tienen la Juan de la Cierva formación. El otro 50% depende de vuestro supervisor y del currículum, equipo de investigación, por lo que es muy importante que esa parte, si ellos no la están trabajando, la trabajéis vosotros por ellos, ¿vale? Puesto que al final, aunque ellos ganan un postdoc, vosotros ganáis un puesto de trabajo. Es decir, que vosotros sois los que estáis más jugando más cosas en este sentido, ¿vale? Aquí tenéis, en la página esta tenéis todas las plantillas para que podáis viéndolas, la plantilla de CVA, que ahora después, de todas formas, ahora enseñaremos tanto el ejemplo de Dani como el mío de CVA y de CVN. La convocatoria en sí también, ¿vale? Y tenéis también aquí la plantilla también para el historial científico del equipo de investigación. Este es el documento que digo que es muy importante que se rellene bien, porque aquí va la mitad de la puntuación, es decir, que no es solamente vuestro currículum, sino también el de la institución a la que vais, ¿vale? Un ejemplo de historial de equipo de investigación. Yo en mi caso tuve mucha suerte porque el centro en el que estuve, tuve la Juan de la Cierva, tanto la formación como la incorporación, era un centro que tenía mucha experiencia en este tipo de convocatorias. Entonces ya desde el propio instituto tenían un historial redactado que simplemente había que actualizar cada año, por lo cual era muy fácil para ellos. Y eso me aseguró prácticamente desde el principio que iba a obtener, si no el 50% de los puntos que dependían de ellos, 40 y muchos, ¿vale? Que iba a estar bastante cercano a los 50 puntos, puesto que la tasa de éxito que ellos tenían era muy alta. Fijaros, tiene que estar, puede estar redactado este documento tanto en inglés o en español, pero lo ideal es que esté en inglés, ¿vale? En el caso de este centro, lo que ellos hicieron, esto era un centro del CSIC y de la Universidad Politécnica de Valencia. Este centro tiene diferentes grupos de investigación. Y yo podía haberme presentado con el historial del equipo del grupo de investigación al que yo iba a trabajar, pero la estrategia que ellos hacen para poder obtener mayor puntuación es que presentan el equipo de investigación como si fuera el centro al completo, ¿vale? Es decir, no muestran el historial de su grupo, del grupo del supervisor, sino del historial científico de todo el equipo, por lo cual estamos contando aquí, en este caso, con 30 o 40 personas, que tienen proyectos, que tienen publicaciones, etcétera, y es una forma de engrosar un poco su apartado y darle mayor empaque y de esa manera intentar obtener mayor ventaja competitiva, ¿vale? Lo primero que hacen es una descripción del centro, ¿vale? Fijaros que utilizan colores, esto es bastante, bastante importante, intentar darle cierta, digamos que estéticamente, tanto el documento este como luego el CVA y el CVN y todas las propuestas que redactéis sean atractivas visualmente, ¿vale? Hace una breve descripción del centro, de dónde viene, de dónde sale y luego un apartado con sinergias. ¿Cuál es la relación que existe entre el candidato, en este caso yo, y el centro al que quiero ir? Es decir, ¿por qué este centro, digamos, es idóneo para mí
Y no solamente porque es idóneo para el candidato, sino porque la persona, aquí tenéis al supervisor, porque esta persona es la persona idónea para supervisar el trabajo del candidato, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas tienen que aducir un supervisor? Pues el número de doctorandos que ha supervisado, que ha dirigido, el número de postdoc que ha tenido, si ha tenido Juanes de la Cierva anteriormente. Y luego, pues ya todo el típico, las cuestiones que se suelen incluir en este tipo de convocatorias, es decir, cuántos proyectos ha liderado, de qué instituciones, con qué instituciones colabora, cuáles son sus publicaciones de mayor impacto, etcétera, ¿vale? Estoy haciendo mucho hincapié en esto porque sé que hay muchos casos, en mi caso no tuve que redactar yo esto, pero en muchos casos es el propio candidato el que tiene que hacer el historial del equipo de investigación, sobre todo cuando este equipo no tiene experiencia en solicitar Juanes de la Cierva, ¿vale? Y luego pasa una descripción de lo que es la organización y la estructura del instituto, del equipo de investigación. El número de personal, todas las redes colaborativas en las que funciona, el tipo de se han organizado congresos internacionales también. Todo, ya digo, con muchos colores, con mucho empaque, intentando que quede todo muy claro y que un evaluador, sin leer el documento de manera pormenorizada, tenga ya una idea clara de que este es un equipo de investigación solvente, donde hay muchas posibilidades para el doctorando, para el postdoc, ¿no? Porque la idea es que el postdoc siga también su desarrollo y su formación como investigador, ¿vale? Y luego ya, y esto voy a ir rápido, pero es importante incluirlo también, tablas y más tablas de proyectos, todas las tablas de proyectos que tenga el centro de investigación, con el dinero, con los IP, con la convocatoria, el año, remarcando, fijaros en negrita, cuáles de esas convocatorias pertenecen al supervisor del candidato, ¿vale? Tablas y tablas, nada más que con datos y datos, para que quede bien claro, para básicamente abrumar al evaluador y que tenga poco que objetar, ¿vale? Es decir, que estas son convocatorias muy competitivas, donde la nota de corte suele ser muy alta. Ahora veremos el ejemplo, por ejemplo, de una de las convocatorias en las que yo estuve, la Juan de la Cierva, para que veáis que el nivel es muy alto. Y básicamente el evaluador no está buscando los puntos fuertes del centro, sino está buscando los puntos débiles, porque lo que tiene que buscar es formas de poder rechazar, porque básicamente el nivel es muy, muy similar. Sí, bueno, estoy viendo aquí que Dani ha puesto un ejemplo. Ahora vamos a ir corriendo por los diferentes ejemplos de notas y tal, ¿no? ¿Qué es lo que obtenemos una vez solicitamos este tipo de convocatorias? Pues bueno, aquí tenéis la evaluación. Esto es para que veáis un poco el tipo de comentarios que se suelen obtener en este tipo de convocatorias. La evaluación que se hace es una evaluación de expertos. En teoría pueden ser externos incluso, pueden incluso no ser nacional, aunque la verdad es que yo aquí ya me pierdo. No sé si Dani aquí tiene más idea sobre el tipo de evaluadores que se encargan de evaluar este tipo de convocatorias. Los evaluadores suelen ser investigadores convencionales, ¿eh? O sea, no... Suelen ser nacionales, ¿no? Puede haber investigadores de todo tipo, pero suelen ser españoles, ¿vale? Y suelen haber muchos investigadores que han sido Ramón y Cajal evaluando este tipo de propuestas. ¿Vale? Pero las comisiones son bastante, bastante misceláneas. Vale. Bueno, básicamente lo importante es que veáis que son muy escuetos en el tipo de respuesta que te dan. Yo, bueno, como decía Dani, sí, es verdad que yo he pasado por todas las fases, he tenido todas las becas que podía tener, digamos, hasta el momento. Pero también es cierto que algunas de ellas las he solicitado varias veces y también he tenido denegaciones. Y esto lo digo porque es importante que cuando solicitéis convocatorias, no solicitéis una, sino que busquéis diferentes convocatorias que podéis solicitar a la vez. Es decir, por ejemplo, en la primera fase, nada más leer la tesis, existe la posibilidad de solicitar Juárdenes de la Cierva, existe la posibilidad de solicitar Marie Curie, y existe la posibilidad de solicitar otras convocatorias nacionales como la Torres Quevedo, por ejemplo, ¿no? Que es para trabajar en industria, en empresas, ¿no? Es decir, que y en mi caso solicité las tres. Obtuve la Juan de la Cierva Formación y la Torres Quevedo, y la Marie Curie, pues me la rechazaron. Así que es importante que siempre solicitéis más de una convocatoria y no aferréis a una.
Volviendo al tema de las evaluaciones, lo interesante de las evaluaciones es que en el caso de que os la hayan rechazado, os van a dar cierto feedback sobre cuáles pueden ser los puntos débiles que tenéis, pero tampoco os lo toméis muy literalmente, ¿vale? Porque, como digo, los evaluadores tienen 100 candidatos para 10 puestos y van a intentar buscar poner todos los peros posibles. Es decir, que en ciertos casos puede que efectivamente tengamos lagunas importantes en las que debamos trabajar. En otros casos, tal vez estas lagunas no sean tan importantes, ¿vale? Y sean más una excusa que ha puesto el evaluador para poder justificar la puntuación que nos ha dado. Fijaros que, por ejemplo, aquí en aportaciones dio 23,5 sobre 25, ¿no? ¿Cómo justificas que has dado 23,5 y no 23,8 o 24? Sobre todo cuando la nota de corte es tan alta y un punto puede suponer obtener o no obtener este tipo de convocatoria, ¿no? Fijaros, en el caso del centro, las puntuaciones que obtuvieron, es decir, el historial del equipo, y bueno, lo he colgado ahí, está el de libre acceso para que lo podáis emplear. Es un ejemplo muy bueno para seguir porque obtuvieron 44 puntos, 49 puntos sobre 50, es decir, que básicamente es perfecto, ¿no? Como lo tienen ellos redactado. Y donde estuvo la laguna fue por mi parte, ¿no? Que suele ser lo más normal, ¿no? En fin, este es un caso de una evaluación exitosa, ¿vale? En mi caso sí obtuve esta beca, sí la obtuve. Esto sería para la Juan de la Cierva Formación. Nico. Sí. Una pequeña punta. Cuando comparte la pantalla la puedes dar control más para que se vean un poco los detalles. Aquí no se ve muy bien, ¿vale? Cuando la comparta, cuando comente algo, amplía tu pantalla para que se vea un poquito más grande el texto, que si no, no se ve. De todas formas, yo estoy compartiendo tus convocatorias. Venga, dale. Vale, perfecto. Ok, bueno, aquí entonces ya habéis visto un ejemplo para la Juan de la Cierva. La Juan de la Cierva Incorporación, la Juan de la Cierva Formación tiene una duración de 2 años. Estas dos becas, Juan de la Cierva Formación e Incorporación, realmente, originariamente eran una sola beca, era un contrato de 4 años, que en un momento dado decidieron dividir en dos. En el caso de la Juan de la Cierva Incorporación, los requisitos son básicamente iguales, son exactamente el tipo, lo que hay que entregar es lo mismo. La única excepción es que podría volver a incorporarte a tu institución de origen, ¿vale? Es decir, en este caso, el requisito para elegir una institución es que hayas estado desvinculado a la misma durante un mínimo de 2 años, de manera que si has obtenido la formación, has estado 2 años fuera, pues ahora podría volver a incorporarte, ¿vale? Y mi percepción, y esto es percepción, es que la competencia que hay en este tipo de convocatorias varía mucho de año en año, en función de la gente que la solicita, dándose el caso de que te encuentras, por ejemplo, gente que tiene un currículum prácticamente idéntico que cuando solicitó la formación, que cuando solicitó la incorporación, ellos tienen más puntuación o incluso están en una posición más alta en la incorporación que en la formación, habiendo presentado exactamente lo mismo, ¿no? O sea, que es que varía mucho en función de cada año y de la competencia que haya. Por eso, muchas veces me preguntan, ¿cuántos artículos necesito tener para conseguir este tipo de becas? Pues varía muchísimo. Es decir, que gente con 3-4 artículos en buenas revistas la obtienen sin problema y unos años y otros años pues no la obtienen y necesitan más artículos. Claro, en este sentido es esencial que tengáis publicaciones. Eso va, digamos, se da por entendido. Tenéis que tener publicaciones para poder optar a este tipo de convocatorias. De hecho, a ver, os voy a enseñar y ahora sí que intenté ampliar un poco más la pantalla. En el caso de la de fijaros la, que es en eso no he entrado, cómo se dividen la. A ver, vamos a ampliar esto. Ahí va. ¿Cómo se dividen las puntuaciones? ¿Vale? Es decir, yo he dicho que mi currículum tiene un peso de 50 puntos. Esos 50 puntos se dividen en apartados, aportaciones, es decir, publicaciones. Y las publicaciones son la mitad de esos puntos. Es decir, que es muy importante. Tiene mucho peso este apartado. Y fijaros que en mi caso, aún teniendo bastantes publicaciones, no me dieron la puntuación amplia, la puntuación máxima, ¿vale? Yo creo que básicamente esto tiene que ver, como dije, con el nivel de competencia que tienes cada año. No hace falta tener millones de publicaciones,
Pero si hace falta tener tres, cuatro, cinco publicaciones en las que vosotros seáis primeros autores y que estén en revistas de alto impacto. Revistas de alto impacto, revistas de primer cuartil, ¿vale? De como visteis ayer en la sesión de cómo publicar, que sea que estén de acuerdo a su factor de impacto, estén en el primer cuartil de su categoría. 20% tiene que ver con actividad internacional, y fijaros, no dice movilidad, dice participación en actividad internacional. Lo malo de este apartado es que como tenéis que entregar el CVN, no podéis explicaros, sino que simplemente tenéis que rellenar el CVN y ya está. Lo malo y lo bueno, ¿no? Lo malo porque no podéis explicar si vosotros estáis involucrados en redes o si habéis participado, por ejemplo, habéis publicado con gente de diferentes países y tal. Lo bueno porque, digamos, todos estamos más o menos en igualdad de condiciones. Hay que rellenar una serie de parámetros y son los mismos para todos, ¿no? ¿Qué tipo de cosas valoran aquí? Pues valoran muy importante las estancias predoctorales, ¿vale? En mi caso estuve tres meses fuera y ya ves que ahí lo reseñan. También, ¿qué otra cosa valoran mucho? Conferencias internacionales, el haber presentado papers en conferencias internacionales. Conferencias internacionales ya puede ser fuera de España, ¿vale? No conferencias que tengan internacional en el título, eso también es importante, sino que sean las conferencias referentes de vuestro ámbito de trabajo. Y luego pues, hay otras cosas que ya no dependen tanto de vosotros, sino un poco del sitio donde os estáis formando. El poder participar en proyectos europeos, en proyectos, en distintas iniciativas con diferentes colaboradores de distintos países. Eso para un doctorando es mucho más complejo en nuestras primeras fases. Pero si estáis en un sitio donde tenéis la oportunidad de hacerlo, yo sí que os animaría a que si vuestros directores de tesis no han dado la oportunidad, sí que vosotros seáis proactivos en ese sentido e intentéis involucraros en este tipo de cosas, aunque os quite tiempo de vuestra tesis, ¿vale? No sé si seguís viendo mi pantalla, me ha salido ahí un aviso, pero yo creo que sí, ¿no? Te vemos a ti, Nico. Te vemos a ti. Se ve que esto ha dejado de... A ver, sí, es que un usuario lo habrá dado sin querer a compartir. Sí. Pero ya... Venga, pues lo voy a compartir otra vez. Ahí vamos. Venga, ahora te digo. Venga, ya me decís. Ahora está compartiendo, venga. Perfecto, perfecto. Vale. Entonces, eso iría en actividad internacional y luego el resto de méritos curriculares, pues todo lo que podáis poner. Sobre todo, yo diría en este sentido, cosas que puedo hacer como predoctorales es involucraros en todo tipo de actividades que os estoy organizando en vuestro grupo de investigación, seminarios, workshops, etcétera, para que podáis tener algo que aportar ahí, porque son 5 puntos. Es decir, digamos sería lo menos de vuestro apartado, de lo que vosotros presentáis, pero 5 puntos, como digo, en estas convocatorias es muy importante que los tengáis, es muy importante rascar. Al centro y al investigador y al supervisor lo evalúan en los mismos apartados, 25, 25, es la misma distribución, pero de manera conjunta, tanto al tutor o supervisor como al grupo de investigación. Por eso es muy importante en ese historial que vayáis reseñando las cosas que son de vuestro supervisor y las cosas que son del instituto o del departamento entero. Yo diría que si estáis en un departamento potente y vuestro grupo es pequeñito, que intentáis presentar el departamento como institución de acogida, como grupo, como equipo de investigación, ¿vale? Que seáis listos y un poco pillos en este sentido para poder ver qué es lo que os más interesa para poder defender bien la propuesta, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo para la incorporación, por lo cual ahí no voy a entrar más, pero si hemos colgado aquí la puntuación de que yo estuve en la incorporación, a ver si se carga, básicamente para que veáis la nota de corte, ¿vale? 91 puntos sobre 100. Es decir, que el número de corte, el número es muy alto. Y fijaros, yo estuve 95 puntos y me quedé el décimo. Creo que se daban 11 o 12 ese año. Es decir, que estuve ahí, ¿vale? Esto era para la Juan de la Cierva incorporación. O sea, que el nivel de exigencia es muy, muy alto. Y puntos que un evaluador te quite son puntos que pueden determinar si consigue o no este tipo de contrato. Muy bien, entonces, la idea, lo ideal, siguiendo el camino idóneo, sería obtener una de estas dos becas o una Marie Curie y después pasar a la Ramón y Cajal o pues, extender tu carrera postdoctoral y pedir la Marie Curie también antes o básicamente porque para solicitar una Ramón y Cajal
la movilidad postdoctoral es esencial. Es muy importante que hayáis movido y que hayáis estado fuera de España durante tiempo. Y es una pena, pero lo que se valora no es tanto lo que hagáis a nivel internacional, sino el tiempo que estáis fuera, ¿vale? Y en este caso, bueno, yo este año he solicitado la Ramón y Cajal y ya veremos cómo sale la cosa, pero aquí Dani sí que la solicitó y tal vez él os puede contar un poquito sobre su propuesta, sobre... sí, vale, voy a dejar de compartir aquí. Vale, voy a compartir pantalla. Vamos, espérate, que pantalla comparte un momentito. Toda la pantalla, esta pantalla, compartir. Ahora veis mi pantalla, ¿no? Bueno, un poquito, paramos. Ahora sí está compartiendo, ¿no? Vale. Entonces, queréis que enseñe la de la Cajal, ¿no? Efectivamente. Vale. Bueno, ahí tenéis la propuesta, os la comparto por aquí por el chat. Vamos a ver. Ahí va eso por ahí, la propuesta para que la veáis en pantalla. Aquí la tenéis. Vale. Bueno, aquí tenéis la... Vamos a ampliar un poquito. La propuesta que yo hice para la Ramón y Cajal. Voy a ampliarlo. Mirad, lo fundamental en este tipo de propuestas o normalmente en lo que yo suelo hacer mucho énfasis es el resumen inicial. La convocatoria que yo eché era de 300 palabras. Hay dos cuestiones importantes aquí. Bueno, la primera cuestión es el idioma en el que he hecho la convocatoria, porque las podéis echar en español, en inglés, ¿vale? Yo la eché en este caso, la eché en inglés, como veis aquí. Precisamente me ayudó Nicolás Robinson a que tuviera un buen inglés y me la revisó. Vale, es importante el resumen, porque es la primera impresión que el evaluador se va a llevar de tu currículum, ¿vale? Y ahí, tenéis que tener en cuenta que cuando los evaluadores nos ponemos a revisar un currículum, a veces es bastante caótico, ¿vale? Muchas veces presentáis el currículum muy mal y predisponéis a los evaluadores a tener una actitud negativa hacia vosotros, ¿vale? Es importante que en este resumen, ¿vale?, vosotros contéis bien cuáles son vuestras principales fortalezas. Pero normalmente, este lo podéis seguir de resumen. Este resumen os puede valer para esto o bien para prepararlo también para el SVN. ¿Vale? Fundamental en estos resúmenes. Hay que ver muy bien el contexto científico, donde te has criado o donde te has formado en este caso, ¿vale? ¿Quiénes han sido tus directores? ¿En qué centro has trabajado? ¿Cómo vais aquí? Aquí yo enfatizo mucho en este tipo de resúmenes, por ejemplo, si he trabajado con alguien de carácter internacional, ¿vale? Que avale un poco, tu carrera de investigadora. En este caso yo hice una estancia en Holanda y eso lo enfatice bastante, ¿vale? He puesto eso, he puesto también que creé una spin-off. Y sobre todo, es muy importante, esto es muy importante, esta parte, que vosotros seáis capaces de resumir vuestros indicadores bibliométricos rápidamente, ¿vale? Que les deis unas pinceladas de vuestro currículum desde un punto de vista de los indicadores bibliométricos. Por eso, como vimos ayer en el curso anterior, es muy importante que manejéis las bases de datos, que manejéis Web of Science, que manejéis Scopus, Google Scholar, ¿vale? Para indicarle al evaluador cuál es vuestro perfil de publicación. ¿Qué dato importante que poner? Evidentemente, en este tipo de convocatorias tenéis que manejar siempre datos de Web of Science, ¿vale? Porque es la herramienta principal de evaluación. ¿Podéis poner datos de otra base de datos? Sí, pero poned siempre los de Web of Science. ¿Cuántos papers tenéis publicados? ¿Cuántos artículos científicos tenéis publicados? Y en este caso, fijaros, yo utilizo también, aquí indico cuál es mi área de... Lo mismo ayer, ¿os acordáis del área que aparecía en el menú de la izquierda? Yo le indico aquí, ¿vale? ¿En qué área estoy publicando principalmente? Reseño dos cosas fundamentales. ¿Cuántos papers están publicados en el primer cuartil? Y sobre todo también, ¿cuántos papers publico de primer autor? Esto es muy importante, ¿eh? Que indicáis cuántos papers vais de primer autor o de corresponding autor, me da igual. Es importante este aspecto
porque en estas convocatorias van a valorar muchísimo todas las cuestiones del liderazgo científico. Lo van a valorar muchísimo. Y el indicador básico para valorar el impacto científico es el número de publicaciones que tenemos como primeros autores. Después, si tenemos alguna publicación súper relevante en un super journal, como de estos que Nico nos explicará el próximo día, en el próximo curso que dé, pues lo reseñáis. ¿Ves? Yo tengo una carta en Science, en la revista Science, y la tengo aquí indicada. Es importante también que contabilicéis el número de citas que habéis recibido. Yo he puesto el número de citas, ¿vale? Y mi índice H. Fijaros, importante, he puesto el índice H y pongo índice H según Web of Science. Puedo poner también otro índice H, el de Google Scholar, pero tenéis que tener en cuenta siempre que las bases de datos calculan de manera diferente los indicadores, es decir, dan resultados diferentes. Google Scholar es una base de datos que contiene muchísimas publicaciones más que Web of Science, y los números, como veis aquí, son mucho más grandes. Mientras que mi índice H en Web of Science de 12, en Google Scholar es de 26. Importante, siempre que deis un indicador, tenéis que poner la base de datos con la cual habéis calculado, ¿vale? Bueno, pues ahí veis que en esas dos líneas el evaluador ya tiene la contabilización básica de mi currículum científico y se puede formar una imagen, no de si soy bueno o de si soy malo, sino de si tengo capacidad para publicar en buenas revistas, las grandes revistas científicas. Vale, bueno, después ya habéis visto que he puesto alguna cuestión más, sobre todo de cuestiones de proyectos de investigación. Y también he puesto algunas cosas de carácter internacional, como comité editorial en revista científica. Veis que resumen muy chiquitito, pero bueno, ya se puede ver un poco más o menos el perfil que tengo y un poquillo el grado de internacionalización que puedo tener. Después, en las convocatorias, creo que ahora ha cambiado un poco. En esta tenemos que presentar 5 publicaciones. Importante siempre que presentéis esta convocatoria. Intentad, yo odio como evaluador, que no sepáis, que no tengáis capacidad expositiva. ¿Vale? La capacidad expositiva en un tipo de documento de este tipo es muy fácil. Tenéis que aprender a utilizar los colores, tenéis que aprender a utilizar, por ejemplo, los listados. Tenéis que dar elementos que cuando alguien lo evalúe, identifique rápidamente, ¿vale? Identifique rápidamente dónde está la información, identifique también qué tipo de información le estamos dando. No hagáis documentos que se vean del corrillo así, todo consecutivo y que no se puedan leer, ¿vale? Fijaros, me dicen, oye, seleccione usted 5 publicaciones relevantes, para irlas tenéis las 5 relevantes, y le pongo, por ejemplo, el nivel de contribución, el factor de impacto, la cita, y en este caso le pongo si es de mi tesis doctoral o no. Ojo, en este documento también es muy importante, ahora lo comentaré, bueno, aquí tenéis como puse los documentos, veis que está súper clarito, ¿vale? Las 5 contribuciones están bastante bien expuestas. Hay gente aquí que Nico ha visto algunas convocatorias de otros compañeros. Ya os digo, aquí el valor de este curso, ¿sabéis? ¿Vale? El valor de este curso es el siguiente, son los documentos que os estamos ofreciendo. Porque estos documentos casi nadie los comparte y son difíciles de obtener. ¿Vale? Y aquí vais a tener una guía para por lo menos montar vuestra convocatoria. Esto es muy, muy importante. Bueno, ahí tenéis las contribuciones y fijaros, yo siempre que preparo una convocatoria hago lo siguiente. Me pillo la convocatoria y leo cómo me van a evaluar la convocatoria, ¿vale? Si en la convocatoria me van a pedir capacidad para conseguir proyectos, pues creo un apartado de proyectos. Si me van a pedir actividad internacional, creo un apartado de actividad internacional, ¿vale? Bueno, aquí veis que he creado un apartado único de indicadores bibliométricos. Este apartado lo tenéis que incluir siempre en vuestro currículum, ¿vale? Veis que es un poco una extensión de lo que ya había contado en el apartado de resumen. Veis, otra vez la misma idea. Repito, ¿vale? Base de datos, el indicador. Cada indicador con su base de datos, porque como aquí veis muy bien, son diferentes, ¿vale? Pues pueden ser diferentes según la base de datos. Aquí, bueno, he metido algún pantallazo también de la convocatoria porque aparece en algún ranking en buena posición de mi área, ¿vale? Importante, fijaros, esto para todas las convocatorias. Veis que he hecho este resumen. Este resumen lo podéis utilizar de guía para meterlo en todos los currículos científicos. Veis que aquí ya he profundizado un poco lo que le comentaba al evaluador. Al evaluador antes le di un pequeño resumen y ahora lo amplío. Y aquí meto algunos datos que he sacado todos. Estos datos son todos de Web of Science, ¿vale? Todos los que veis en esta zona.
¿Vale? Fijaros, aquí ya amplío y algunas de las cosas que he puesto, por ejemplo, es una pequeña evolución por año. Veis aquí que empiezo en 2007 y pongo una pequeña evolución para que se haga un poco la idea de que nunca he parado. Todos los años tengo alguna contribución. Aquí sigo profundizando un poco en las revistas científicas. A mí me gusta mucho poner, oye, tengo 16 revistas científicas, 16 artículos en revistas científicas de impacto y me gusta señalar las que son más importantes para que vean que publico las mejores revistas de mi área. ¿Vale? He puesto, mira, yo soy un tío de bibliometría y publico las principales redes de bibliometría, Centometría, la Journal Informatics, he conseguido publicar, ¿vale? Y eso el evaluador lo ve. También, ¿qué más les pongo? Si tengo otras publicaciones, en otras revistas también se las indico, pero ya de manera periférica, como veis aquí. ¿Vale? Incluso, para no menospreciar otro tipo de publicaciones u otro perfil de publicación que yo tengo, porque yo publico también mucho en revistas españolas de mi área, o me gusta publicar siempre un par de artículos o tres en la revista de mi área. ¿Vale? Fijaros que aquí he puesto este apartadito. Yo lo pongo, ¿vale? He puesto que publico el proceso de la información y la revista española con su cuartil. Perfecto. Si tengo libros y capítulos, también los pongo. No pasa nada, ¿vale? Fijaros que he hecho una jerarquía de importancia. Super Journals, revista española y ahora capítulo de libros, que también tengo. Pues mire, señor evaluador, también tengo capítulos de libros en editoriales relevantes como Síntesis, Alfaguara o Fragua. Y también, además, aquí he incluido de que participo habitualmente en los congresos de mi campo. En relación a los congresos, yo siempre voy solo a dos congresos o intento mandar contribuciones con mis compañeros a dos congresos, que son los dos congresos de mi área. ¿Vale? Son el ISI y el STI, pues lo indico. Fijaros que con este evaluador dice, ah, mira, este tío publica las mejores revistas, publica además en medios nacionales de cierta relevancia y además no descuida la actividad en congresos ni... Y lo tiene también, está participando también en congresos. Para mí, importante, los colaboradores científicos, la gente con la que te junta de currículum científico y dice mucho de tu capacidad, ¿vale? La ciencia es una actividad colaborativa, ¿vale? La colaboración te da fortaleza, la colaboración te da a conseguir mejores publicaciones, te da a conseguir recursos. Y te habla la colaboración de que estás integrado dentro de la comunidad científica. Pues yo he puesto aquí algunos de mis colaboradores más importantes, los más relevantes. ¿Vale? Tengo algunos buenos colaboradores que tienen un currículum impresionante, pues lo he puesto aquí. Colaboro habitualmente, bueno, aquí en este caso, cuando hice esta convocatoria, tenía 43 colaboradores. ¿Vale? Y he reseñado a unos cuantos, Hermod, Domingo do Campo, Rodrigo Costa, ¿vale? Unos cuantos. Indicar también los colaboradores, porque ya estáis hablando, aquí ya no habéis de publicación, aquí ya habéis de la capacidad que tenéis para relacionaros en vuestro campo científico. He puesto aquí también el apartado de contratos y proyectos, un apartado chiquitito, simplemente mencionando los proyectos. Importante, la actividad internacional. En la Ramón y Cajal os valora muchísimo la cuestión de la actividad internacional. La actividad internacional, ¿vale? Tiene que ver con muchas cosas, no tiene que ver solo con preparar proyectos, tiene que ver con ser evaluado en revistas internacionales, tiene que ver con colaborar a nivel internacional, tiene que ver con congresos internacionales, ¿vale? Entonces, redacta un pequeño apartado también de actividad internacional. Fijaros, otra cosa, cuestión de redacción y de estilo. Mirad, yo siempre intento ofrecer al evaluador un sitio donde ampliar la información que le ofrezco, ¿vale? Entonces, le digo, participé en una actividad internacional, en la organización de la undécima International Conference o de International Society, bla, 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 la tenéis aquí, ¿no? Pues bueno, le digo y además fui editor de la acta, pues le indico aquí al evaluador, si usted quiere más información, pinche usted aquí. Y si le pincha, pues se puede ir a la acta, ¿vale? Vale, aquí ya tenéis la acta. Vale, pues bueno, ahí ya puede verificar el evaluador, pues que soy autor del acta o no soy autor del acta, ¿veis? Aquí me tenéis. En este caso le he mandado el enlace de una fuente externa con un catálogo de biblioteca, ¿vale? Veis que a esta fórmula yo lo utilizo mucho para todo, ¿vale? Otra cosa que utilizo en cuestión de formato es el siguiente. Siempre intento justificar todos mis proyectos, todas mis actividades, todas mis estancias con una publicación. Por ejemplo, aquí le digo, fui investigador en principal del proyecto tal. La publicación relacionada a esto es la siguiente. ¿Vale? Lo podéis ver a lo largo de todo el currículum. ¿Vale? Dale un vistacito y veréis que tengo muchos ejemplos.
Bueno, ¿qué más cosas? Aquí tengo, como actividad internacional, la participación de miembros en comités de revistas científicas y evaluación de revistas científicas. ¿Vale? Eso lo pongo yo porque yo creo que es relevante desde el punto de vista de la internacionalización. Y, por ejemplo, yo soy, con Nico precisamente también, llevamos una escuela de verano de carácter internacional con 4 universidades y en el apartado de internacionalización la incluí. Oye, dentro de mi actividad internacional tengo que mencionar la creación de una escuela de verano. Vale, pues ahí la tengo, también la he incluido. Entonces, intentar ver la actividad internacional, no verla solo como estancia, sino intentar incluir muchas cosas que hacéis y que tienen relevancia internacional. Veis de nuevo aquí cómo utilizo la misma fórmula. Tengo una escuela de verano y si usted quiere más información sobre esta escuela, pinche aquí. Bla. Ahí tiene usted la información sobre la escuela de verano. ¿Vale? Eso es importante. Como este tipo de documentos no podéis hablar mucho, no tenéis mucho espacio, pues tenéis que poner información o tenéis que dar más información de otra manera. Y después tengo aquí otro apartado de otros méritos. En otros méritos de nuestro currículum científico, ¿qué podemos incluir? Esto ya depende de cada uno, ¿vale? Depende de cada uno, de lo que tenga, porque, claro, los perfiles, hay tantos perfiles científicos como científicos hay. Fijaros, aquí he puesto yo diseminación popular de la ciencia o difusión de la ciencia a nivel popular. Yo participo en un grupito que es el grupo Cinepi, que ahí hacemos pequeñas reseñas, pequeñas notitas, pero no son para científicos, son para profesionales, ¿vale? Pues eso lo he incluido aquí, eso también es relevante. ¿Que tengo algún libro? Fijaros, ¿acordáis el libro que recomendé el otro día? El informe Pay, aquí lo he incluido, ¿vale? Son cosas que no tienen un perfil científico, pero sirven a otro tipo de colectivo. Esto también es importante y lo incluyo. He puesto aquí desarrollo de plataformas. Yo, por el perfil que tengo, pues desarrollo muchas plataformas web, muchas plataformas digitales. Y pienso que he invertido tanto tiempo que me gusta incluirlo en mis currículum científicos. Y veis que pongo as a bibliometric professional, como profesional, ¿vale? Pues pongo todas las plataformas que he desarrollado y el enlace a las plataformas. Veis que no me extiendo mucho en explicaciones. Un parrafito, ¿vale? Y un enlace a las plataformas para que el evaluador siga verificando todo lo que yo le cuento. Importante para mí siempre que evalúo es que la gente me verifique las cosas y que yo pueda comprobar que lo que me cuenta no son cuentos chinos, sino que son verdad y que existen y que puedo verificarlo, ¿vale? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, también desarrollo de aplicaciones móviles y después, ¿vale? También he incluido una parte de curso y docencia. ¿Aquí piden curso y docencia? No, pero yo considero que es relevante porque hago muchos cursos. Ya habéis visto, somos fan de los cursos. Entonces, pues bueno, he hecho un pequeño resumen. ¿Vale? Pues he realizado más de 100 cursos. Y usted puede comprobar todos mis cursos, por ejemplo, en el Lightshare. ¿Vale? Esto da una sensación, pues, es importante que cuando somos científicos, no estemos solo en la obsesión de publicar el primer cuartil, sino que estemos también haciendo cositas en otros ámbitos, ¿vale? Tenemos que ser un poquito unos hombres de orquesta y eso lo tenemos que reflejar en el currículum. Aunque la investigación sea todo lo que pesa o lo más importante, tenemos también que sacar a lucir otros aspectos de nuestra vida profesional y académica. He puesto también impacto a los medios de comunicación. Pues bueno, me han hecho entrevistas en El País, en El Mundo, en El Ideal de Granada. ¿Vale? Pues bueno, la he incluido para que se vea un poco que hago transferencia social y de que la investigación que hago tiene cierta relevancia dentro de otro ámbito como el social o dentro del gran público. Bueno, pues este apartado también lo he incluido. Bueno, quedaros con alguna idea, ¿vale? ¿Qué puedo poner para destacar mi currículum? Pues aquí tenéis alguna idea. Y finalmente, como la Ramón y Cajal enfatiza tanto en el leadership, en el liderazgo, le dediqué un apartado al liderazgo. Aquí, esta es mi visión del liderazgo. ¿Qué es ser líder? Pues mira, ser líder es publicar de primer autor. Aquí lo tengo, ¿vale? Todas las publicaciones que tenemos de primer autor es síntoma de liderazgo. Supervisión de tesis y trabajo fin de máster, trabajo fin de grado y cosas de ese tipo. También lo incluyo. Eso es liderazgo porque la formación de jóvenes investigadores también es liderazgo. ¿Vale? Aquí también lo he puesto. ¿Yo creo una spin-off? Bueno, eso es una actividad de liderazgo. Tuve que formar un grupo con mis compañeros, tuve que coordinarlo y tuve que formar una spin-off. ¿Vale? Vale, aquí la spin-off, una pequeña descripción de la spin-off y el enlace a la misma.
Y después también he puesto como líder la coordinación de plataformas científicas de grandes proyectos. Aquí, coordinación de plataformas científicas, ¿vale? De productos científicos relacionados con mis publicaciones. Pues aquí también la he puesto como liderazgo. Y después, evidentemente, la coordinación también de seminarios. Bueno, eso es el liderazgo. Podéis sacar alguna idea de ese documento. Y ya, para terminar, importante, para mí importantísimo, importantísimo. ¿Qué pasa? Cuando avanzamos en la carrera científica, ocurre una cosa. Están los que se convierten en líderes y acaban desarrollando sus propias líneas de investigación de manera individual, y están todos aquellos que, digamos, hacen un currículum dentro de un grupo de investigación, que son todas esas personas que tienen cientos de publicaciones, muchísimas publicaciones, pero siempre van en medio, ¿vale? Siempre van en medio de las publicaciones, no van en lugares relevantes, y además, no solo es que vayan en medio, sino que cuando tú lees el currículum, las publicaciones suelen ser de temas muy diversos. Y a veces hay muy poca cohesión. Entonces, lo importante cuando construís un currículum científico, ¿vale?, es que tengáis línea de investigación bien definida y que sepáis capaces de exponer vuestro currículum en función de esas líneas. ¿Vale? Pues fuera, fijaros, yo he puesto aquí que en aquel momento yo tenía 4 líneas. Evaluación de universidades, evaluación de libro y monografía y nuevas métricas, lo que son Almetric. ¿Vale? Pues bueno, aquí lo he puesto, he hecho una pequeña descripción de mi línea de investigación y he incluido las principales contribuciones. ¿Veis? Aquí otra línea de evaluación, descripción y mis principales contribuciones. Y finalmente otra línea de evaluación y mis principales contribuciones. ¿Vale? Todas las contribuciones que he hecho. Esto le da al evaluador bastante seguridad y le da de la persona que está evaluando y ve si tiene un currículum coherente. Esta es la coherencia, tener buenas líneas y seas capaz de defender esas líneas con las publicaciones. ¿Vale? Ahí te das cuenta donde un investigador de verdad o simplemente va a remolque o en el carro de otros investigadores. Y para terminar, incluí además aquí futuras líneas de investigación, que era la línea que en aquel momento estaba iniciando precisamente con Nico. Estábamos iniciando aquella línea, ¿vale? Y he puesto aquí como consecuencia del desarrollo de la línea, estoy trabajando en la aplicación de las métricas para la evaluación científica. Y le ponía aquí mi work in progress, ¿vale? Porque yo aquí al evaluador le quería decir, oye, tío, no solo tengo líneas de investigación propia y no solo tengo buenas publicaciones con mis líneas, sino que además ya estoy pensando en el futuro, ¿vale? Y bueno, esta es un poco la convocatoria. Este documento, utilizarlo un poco para coger ideas de todo lo que hemos visto, tanto en la presentación formal, cómo lo organizo, con colores, con listados, tanto como en la obtención de ideas para ver lo que significa el liderazgo, cómo organizar una línea de investigación o cómo presentarla, etcétera. ¿Vale? Y ya para terminar, y le devuelvo la palabra a Nico, voy a enseñaros. Yo sabía en aquel momento que la Ramón y Cajal no me le van a dar. ¿Vale? Yo lo sabía porque mi perfil no es muy diferente al de Nico, porque yo he desarrollado gran parte de mi vida como profesional, ¿vale? como parte del personal de administración y de servicios de la universidad. Entonces tenía una carrera científica bastante, bastante, bastante extraña. Y uno de mis grandes hándicaps, esto es otra cosa que tenéis que aprender. Siempre tenéis que ser conscientes de cuáles son las debilidades de vuestro currículum científico, ¿eh? Tenéis que ser muy conscientes de cuáles son las debilidades de vuestro currículum porque tenéis que, cuando tenéis una debilidad, tenéis que enmascararla aportando otras cosillas, como he hecho yo con la actividad internacional. Oye, sé que no tengo actividad internacional, que era mi gran problema. Pues tenéis que buscar actividad internacional como sea. Mi gran problema, ¿cuál era? No tenía estancia de investigación, tenía una estancia de investigación de 4 meses. Y claro, en la Cajal te exigen muchos meses de actividad de estancia internacional, ¿vale? Meses e incluso años, porque el programa Ramón y Cajal es un programa de retorno de talento científico fuera de otras fronteras, ¿vale? Entonces yo lo sabía, ser consciente siempre de las debilidades del currículum. Pero bueno, aquí tenéis la evaluación muy similar a la que comentaba Nico para Juan de la Sierva. Veis aquí, aportaciones, 50 puntos. ¿Para qué me dieron los 50? Y fijaros, actividad internacional. Como no tenía estancia, pues me clavaron bien. De 25 puntos, conseguí solo 12. Mala suerte. ¿Vale? Pero bueno, el resto de méritos, fijaros, aquí 5 de 4 de 5, en este 16 de 20, y tenía al final 82. ¿Vale? Mi objetivo, de esta manera,
Yo sabía que no me lo iban a dar porque no tenía estancias internacionales, ¿vale? No lo iba a conseguir, pero mi objetivo era conseguir la de reincorporación de jóvenes doctores de la Universidad de Granada. La reincorporación de jóvenes investigadores de la Universidad de Granada te exige que uno tenga al menos 75 puntos en la Cajal. Y yo me pude presentar a la convocatoria de la Universidad de Granada gracias a que conseguí estos 82 puntos, porque casi todas las convocatorias están encadenadas unas con otras, ¿vale? Bueno, pues entonces es lo que os quería contar de la Ramón y Cajal, y le devuelvo otra vez la voz y la palabra, se la devuelvo a Nico. Nico, te dejo las mando. Venga, perfecto. Pues nada, quería hacer unas cuantas puntualizaciones con lo que comentaba Dani. Lo primero que me estabas preguntando, para la Juan de la Cierva no hace falta ningún tipo de proyecto. Esto es solamente para la Cajal, ¿vale? Y luego, para el tema de la Cajal, también comentaros que es un programa que efectivamente estaba pensado originariamente para retorno, para gente que estaba fuera, aunque eso ya ha cambiado. Pero no solamente eso, sino que es un programa que es para gente que vaya luego a liderar grupos de investigación, etcétera. Es decir, que las expectativas sobre esta gente son muy altas. Entonces, eso hace que el nivel de exigencia sea mayor. Por eso se le da tanto peso al tema del liderazgo y tiene tanta importancia ahí el poder explicar cuál es tu línea de investigación propia, ¿no? Porque la idea originaria, que esto es lo de siempre, esa era la idea y luego la implementación ya es otra cosa. Pero la idea originalmente era que esto sirviera. Para aquellos que van a formar grupos de investigación, mientras que el resto de investigadores pudieran incorporarse al sistema universitario a través de las plazas que sacan los departamentos, ¿no? Y luego la última cosa que quería comentar, y creo que ya no me dejo nada, fijaros cuando ha puesto la evaluación Dani, que efectivamente hay que poner la línea de investigación, pero sin embargo, luego lo que tiene que evaluar el evaluador es esencialmente otra vez currículum, ¿vale? Otra vez le dan lo esencial va a estar en el currículum. Y bueno, deciros que también estáis preguntando, por ejemplo, también el tema de la puntuación, de si puedo ser revisor de revista, cómo puedo conseguir tal o cual mérito. Nosotros, Dani ha presentado su propuesta donde él ha hecho una serie de cosas y la ha vendido, que porque al final esto es un poco de marketing lo que estamos haciendo de nuestro currículum. Pero. Y eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que también ser muy conscientes de cuáles son nuestros puntos negativos y cuáles son las cosas que no tenemos. Dani, por ejemplo, en su caso, sabía que no tenía estancias de investigación y sabía que ahí corría riesgo porque había estado poco tiempo fuera como para poder mantenerlo. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que tenemos, venderlo de la mejor manera posible, lo que no tenemos, intentar pasar de soslayo sobre eso, ni siquiera incidir mucho en eso ni intentar justificarse, ¿vale? Porque es muy fácil que yo te diga que necesitas estar 4 años fuera, pero luego hay que estar esos 4 años fuera, ¿no? Es decir, que seamos razonables y simplemente esto se trata de intentar vender nuestro currículum, pero siendo conscientes de las expectativas que hay sobre nosotros, ¿vale? Ok, vale, pues ahora vamos a hablar un poquito de la Marie Curie. Como decía, la Marie Curie es una beca curiosa porque se puede pedir en diferentes fases de la carrera postdoctoral, de acuerdo a la carrera esta que está diseñada por la FECIT. Y la Marie, y en este caso, la Marie Curie tiene un formato muy diferente a la otra. Es decir, que aquí lo que se espera del investigador no es tanto que presente un currículum excelente, sino que presente un proyecto excelente, ¿vale? El programa Marie Curie es un programa muy, muy extenso, no es solamente las becas postdoctorales, normalmente siempre pensamos que Marie Curie son las becas postdoctorales y ya está. No, es mucho más amplio que eso. El programa Marie Curie tiene la parte de becas a nivel individual, ¿vale? Que la convocatoria suele ser a finales de septiembre, a mediados o finales de septiembre, donde lo que se le pide al candidato es que presente una propuesta, un proyecto de investigación junto con su supervisor otra vez, o sea, la misma idea que con la Juan de la Cierva, solo que esta vez no se va a evaluar ni al supervisor en principio, y el currículum del investigador solicitante sí se va a evaluar, pero va a tener mucho menos valor. Instituciones para que uno pueda formarse y pedir ese tipo de beca, igual que pedir una FPU, puedes pedir una Marie Curie. Para una de estas redes, se suelen llamar el programa ITN. Marie Curie hay para todas las ramas, ¿vale? Estoy viendo que alguien está preguntando para las ciencias sociales.
¿Me oís? Que la conexión me temo que es la que es y lo mismo se va de vez en cuando. Vale, estaba diciendo que para la Marie Curie es para todas las ramas, lo esencial es el programa, el proyecto que solicitéis, y existen varias patas. Por una parte, la parte de becas individuales para postdocs, luego las redes de formación de doctores, ¿vale? Donde instituciones hacen un consorcio, montan un programa de doctorado y luego uno puede inscribirse a ese programa de doctorado y se convierte en un doctorando Marie Curie, con todo lo que eso conlleva, de prestigio y tal para el currículum. Y luego existe otro tipo de contratos Marie Curie que tienen el mismo peso que los contratos postdoctorales individuales, que son las COFUND, ¿vale? COFUND. Estos son consorcios que piden universidades, diferentes universidades, hacen un consorcio para contratar postdoctorales y piden contratos Marie Curie. La Universidad de Granada tiene uno, no recuerdo cómo se llama, lo mismo Dani luego puede decirnos cómo se llama el programa, no sé si en qué parte está, porque estos programas duran solamente unos años, o sea que lo mismo ya se ha acabado y no se puede solicitar más, el Atenea, correcto. Y por ejemplo, en mi caso, yo formo parte, yo tengo un contrato Marie Curie, que también es COFUND y es por otra por otro consorcio de universidades holandesas, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que existen muchas posibilidades para un postdoc que quiera participar en un programa Marie Curie. Lo interesante es que el tipo de propuesta que hay que entregar es muy similar. Lo único que falla, lo único que cambia son cuestiones como la extensión, pero las valoraciones suelen ser similares, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla y os muestro mi solicitud de la que yo hice y que obtuve, ¿vale? Porque como os dije antes, no lo obtuve a la primera. Ok. Os estoy mostrando aquí mi aplicación, ¿vale? Yo solicité una Marie Curie individual nada más terminar la tesis, que me fue denegada. La Marie Curie individual existen dos tipos. Una de ellas es la de 2 años, la convencional. Me voy 2 años a otro país europeo. Y estoy fuera. Y luego existe la global, donde me voy 1 año a otro país, no sé si es solamente Norteamérica, solamente países fuera de la Unión Europea que tienen acuerdos con la Unión Europea. Me voy 1 año a ese país y luego el segundo año lo paso en mi institución de origen. Es decir, que yo puedo coger y pedir una Marie Curie en Granada, habiendo hecho el doctorado en Granada, entre Granada y una universidad estadounidense. Me voy 1 año a Estados Unidos y el segundo año lo paso en Granada, ¿vale? Esta es la beca global. Y lo importante aquí no es que seáis europeos, sino que las instituciones, para el caso global, haya una institución europea y una de fuera que tenga acuerdo con la Unión Europea, y para las normales que la institución sea europea. Es decir, da igual que seáis vosotros europeos o no, ¿vale? Porque eso también me había preguntado alguien en el chat. Entonces, la propuesta, en este caso, lo que variaba básicamente era la extensión. Los apartados eran los mismos, datos personales, el área, yo soy de ciencias sociales, el proyecto, las palabras clave para poder elegir evaluadores luego. En mi caso, la conseguí, esta beca la conseguí a la segunda, ¿vale? Entonces tenía que poner la puntuación que conseguí, que obtuve la primera vez, ¿vale? Y luego, y esto es muy interesante, me pedían evaluadores. Entonces yo tenía que decirle a ellos quién eran los evaluadores. Y me da una serie de pautas de cómo poder seleccionar un posible evaluador para que no hubiera conflicto de interés, que no fuera gente que cercana, gente amiga. Y de hecho, estos evaluadores, los evaluadores lo utilizan hasta el punto de que en mi propuesta inicial, que bueno, aquí veis los nombres, se ve que ninguno de los 3 evaluadores aceptó la evaluación y entonces me pidieron que le propusieran más evaluadores, ¿vale? O sea, que sí que hacen caso de este tipo de cosas y es muy interesante. Y es muy interesante, no para ser pillo y para intentar trampear el tema, sino para ayudarla a identificar a gente que vaya a entender bien la importancia del trabajo que estáis proponiendo, ¿vale? Y por qué es esencial, sobre todo si trabajas en áreas o en cuestiones que son muy específicas y muy concretas, ¿vale? Yo en mi caso me dedico a la evaluación de la ciencia y a la bibliometría, que es un área muy específica donde hay gente que está básicamente entre diferentes disciplinas. Entonces, es una comunidad pequeña. Pero es posible que alguien de fuera la confunda con sociología de la ciencia, con política científica, etcétera, y me acabe cayendo esto en manos de gente que no pueda entender bien el proyecto en sí, ¿vale? Y luego la propuesta. La Marie Curie es un programa de formación. Todos los programas Marie Curie son de formación, en este caso formación postdoctoral.
Entonces, lo que tenía que entregar no era solamente un proyecto de investigación, sino también un proyecto de formación. Y el proyecto de formación también puntuaba, ¿vale? Esto es importante porque no solamente tenéis que poner, decir en qué os queréis formar, sino que tenéis que decir los cursos específicos que vais a solicitar, porque vais a tener luego un presupuesto y vais a utilizar ese dinero para, entre otras cosas, pagar estos cursos. ¿Cuándo se realizan? ¿Y por qué son útiles tanto para vuestro proyecto como para vosotros, ¿vale? Para vuestra carrera investigadora en general. Y luego la propuesta de investigación, en este caso era un máximo de 3 páginas, lo cual lo hacía bastante complejo. En la Marie Curie individual, por lo menos el año que yo la pedí, creo que eran 10 páginas lo que tenía de espacio, o sea que teníais mucho más espacio para extenderos. Y claro, en este tipo de proyectos, sobre todo si no habéis pedido nunca algún proyecto, habéis hecho una solicitud. Para mí, al menos, lo más complejo es que tenéis que ser concretos y ambiguos al mismo tiempo. Es decir, que tenéis que dar pinceladas muy generales para no pillaros los dedos, pero también mostrarles al evaluador que el proyecto es realizable. Es decir, que la metodología es factible y que contáis con las destrezas y que contáis con el conocimiento suficiente como para poder llevar a cabo lo que proponéis. Por lo cual, hay que dar ciertas pinceladas sobre la metodología. Pero obviamente tampoco sabéis todo lo que vais a hacer de aquí a 2 años, ¿no? En un proyecto que son 2 años y en el que pueden surgir muchas complicaciones. En este sentido, en la Marie Curie individual hay un apartado, creo que había, o si no lo hay, es recomendable que pongáis lo que ellos llaman un plan de contingencia. Es decir, cuando hagáis vuestro proyecto, redactáis vuestro proyecto con vuestra metodología y después hacéis propuestas de qué podríais hacer si alguna de las cosas que queráis hacer, básicamente porque seguramente vuestro proyecto será escalonado, es decir, habrá que hacer primero A para luego hacer B, pues qué pasa si en A fallamos, qué otro camino podemos tener para poder realizar el proyecto. Y en ese sentido es algo que se valora, ¿vale? Es importante que mostréis este plan de contingencia. Fijaros aquí utilizo negritas, no utilizo colores, pero sí utilizo las negritas para reseñar diferentes partes. Como son 3 páginas y no tengo espacio para poner bibliografía, sí que pongo notas a pie de página con las referencias, lo más pequeñitas posible, pero para que el evaluador pueda acudir a ellas si es necesario. En este caso no hice uso de links, pero sí se podría haber hecho uso de links también, ¿vale? En vez de poner la referencia ahí. Los objetivos específicos, las preguntas, la originalidad, por qué este proyecto es importante, ¿vale? Y luego la metodología y el plan de trabajo, ¿vale? Aquí es donde habría que poner, en este caso no lo hice porque no había espacio suficiente, planes de contingencia. Y no puse tablas, no puse nada más, básicamente por problemas de espacio. Pero si se pueden poner tablas, se pueden poner figuras, una figura general sería muy interesante para este tipo de propuestas, ¿vale? Donde el evaluador pueda tener una idea global de lo que va el proyecto simplemente mirando en la figura, ¿vale? Tablas, había una tabla que sí que creo que utilicé, fijaros, aquí en el programa de formación, una de las cosas que hice, y esto fue una idea de una compañera que había obtenido una Marie Curie individual, era poner, justificar las áreas en las que me quería formar en función de las destrezas y fortalezas, no solamente mías, sino también de mi supervisor y de mi equipo de investigación con el que iba a trabajar. Entonces, puse básicamente lo que estaba mostrando era la complementariedad que había entre el sitio al que iba y lo que yo sé hacer. Entonces, puse, pues, efectivamente, las destrezas necesarias para este proyecto, cuáles de esas destrezas las tengo yo, cuáles las tiene mi centro de investigación, ¿vale? Y luego, en función de eso, establecer un objetivo de formación, ¿vale? Que aquí lo puse, formación científica, formación en destrezas de comunicación y formación en gestión y liderazgo, ¿vale? Y concursos específicos con la duración de la hora, dónde se realizan, etcétera, ¿vale? Y luego un programa de diseminación y de difusión de los resultados. Esto es bastante importante actualmente, sobre todo en cuestiones que tengan que ver con la Unión Europea. ¿Qué queréis hacer? ¿Qué vais a hacer para que lo que vosotros publiquéis, los resultados de este proyecto lleguen a cuanta más gente posible, ¿vale? Y aquí no solamente decir que vaya a publicar artículos de investigación o libros o tal, pero vaya a organizar conferencias, vaya a organizar seminarios, vaya a diseminar esto por otros canales, como utilizando redes sociales. Yo puse aquí, por ejemplo, blogs. Puse mi experiencia utilizando estas herramientas también para que ellos supieran que yo tengo ya una red
amplia en las redes sociales de gente que escucha las cosas que digo y que tengo experiencia publicando en este tipo de herramientas, ¿vale? Todo este tipo de cosas que permitan al evaluador, digamos, convencerse no solamente de que el proyecto es interesante, es importante y se puede realizar, sino que además va a tener una proyección importante y va a llegar a alguien. Y luego, y esto también es interesante, el desarrollo de tu carrera investigadora y tus oportunidades de futuro. En el caso de la Marie Curie, como es una beca de formación, un contrato de formación, se espera que tú aproveches tu tiempo, esos 2 años, no solamente para llevar a cabo tu proyecto, sino también para prepararte para el siguiente paso, ¿vale? Y de hecho, os piden informes, si los tenéis alguno de vosotros, os pedirán informes cada X tiempo. Y es importante que dentro de estos informes declaréis que vais a solicitar otras becas o que estáis dedicando tiempo a preparar solicitudes, porque esto es parte de vuestro trabajo dentro de la Marie Curie. Es decir, que es una visión un poco amplia, bastante heterodoxa de lo que sería un contrato de investigación per se, ¿no? Aquí se espera que sigáis formando y que sigáis aprendiendo y que vayáis reflexionando sobre qué es lo que queréis hacer, si queréis trabajar en la academia, si no, y cuáles son los pasos de futuro que vais a tomar. Y que se lo justifiquéis muy bien ya en esta solicitud, ¿no? Vale, esto sería la Marie Curie. Y luego, bueno, está la propuesta emergente de la Junta de Andalucía o la propuesta de reincorporación que os comentaba Dani. Esto es muy interesante, aunque creo que ya ha pasado, no sé si ha pasado el plazo o no, porque con esto del coronavirus todo ha parado. Esto es muy interesante porque esta beca, este contrato de la Junta de Andalucía, sobre todo es interesante para gente que quiera acabar en la Universidad de Granada, tienes que haber solicitado una Juan de la Cierva y haber sido rechazado, una Cajal, perdón, y haber sido rechazado con un mínimo de puntos, que creo que eran 70 puntos para poder solicitarla, o haber obtenido previamente una Marie Curie. Entonces, si tú tienes una Marie Curie, como en mi caso, o has solicitado una Ramón y Cajal y si te ha sido denegada con ese mínimo de puntos, puedes solicitar esta propuesta, esta convocatoria, donde el tipo de propuesta que hay que mandar es muy parecido, la filosofía, a la de las Marie Curie, en el sentido de que se valora mucho también el currículum, pero tienes que entregar un proyecto de investigación, ¿vale? Y en este caso tiene una duración de 3 años y desde la Universidad de Granada en este momento, con el equipo de gobierno que hay ahora, pues existe la promesa de que si recibe una Juan de la Cierva en incorporación, creo, ahora Dani ya me corrige o no, una Ramón y Cajal o una emergente o incluso una Marie Curie también, la Universidad de Granada se compromete a luego sacarte plaza y poder que te puedas reincorporar a la universidad, ¿vale? O sea que abre Sí. muchas oportunidades este tipo de becas, sobre todo si vuestra intención es acabar en Granada, ¿vale? Ya os digo, sí. Sí, comentaba que ya sabéis que la UGR tiene el plan de estabilización, ¿vale? Del personal investigador y esa estabilización está asociada a diversos contratos. Marie Curie, Atenea, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y reincorporación. La Universidad de Granada, todos aquellos que tengan un contrato de estas características, se supone, bueno, se suponía en la época antes del coronavirus que no iban a estabilizar, ¿vale? Te sacan una plaza de ayudante de doctor o contratado. Pero todos los contratos de este tipo van asociados a un contrato de a una plaza de estabilización. ¿Vale? Ponéis plan de estabilización UGR y os saldrá. Venga, Perfecto. cinco, Ok. Vale, pues mira, antes de pasar a la emergente que Dani muestre la propuesta que él tuvo con el contrato que él tiene actualmente, voy a entrar un poco en la parte de CVA, sobre todo para que Dani también tenga un respiro. Y ya está, simplemente eso, contaros otra vez, reincidiros en lo mismo. La Marie Curie se puede pedir en los diferentes estadios y eso el evaluador lo tiene en cuenta. Es decir, un evaluador va a utilizar diferentes criterios cuando evalúe a un Marie Curie, a una propuesta Marie Curie de una persona que leyó su tesis hace 2 meses, que cuando está leyendo la propuesta de alguien que leyó la tesis hace 4 años, ¿vale? Hay un mínimo de años, creo, entre que leíste la tesis, no, y para poder solicitar la Marie Curie, creo, pero ese mínimo es muy amplio, es bastante amplio, mucho más amplio que para el resto de contratos. Y la Cajal y la emergente, digamos que son ya para postdoctorales senior, digamos, es decir, gente que ya lleva años en la trayectoria postdoctoral y que digamos ha estado en teoría preparándose para poder pedir este tipo de convocatoria, ¿vale? Respecto al currículum, os voy a enseñar un poco lo que yo hice con la CVA con el CVA, este es el abreviado, este es el que hay que entregar ahora para la Cajal.
el CVN, el currículum normalizado extenso. Estábamos hablando, Dani y yo, que lo mismo estamos más adelante un curso sobre este tipo de cómo se pueden rellenar este tipo de currículum de manera eficaz. Supongo que muchos, algunos estaréis familiarizados ya con este formato, otros no. El CVA es el currículum vitae normalizado de del ministerio, el abreviado, y el CVN es el extenso. Y básicamente tiene una estructura muy predefinida en la que tú tienes que rellenar básicamente lo que te deja. En el caso del CVA, uno de los requisitos es que haya un máximo de 4 páginas. Y los apartados que hay te vienen ya por defecto, aunque luego puedes, digamos, tunear un poco las cosas que hay, y ya veréis que nosotros, que en mi caso yo cambio algunas cosas y Dani también, ¿no? Lo primero, la información personal con vuestros identificadores, ¿vale? No sé si os suenan estos identificadores, eso lo mismo lo podemos comentar ya en otra sesión. ORCID, Scopus, el que tengáis, es importante incluir al menos uno. Ya veis aquí que pone que hay que incluir al menos un identificador. Y ORCID es obligatorio, ¿vale? ¿Dónde estáis? ¿Dónde habéis formado? Y ahora fijaros, y esto tiene que ver con otra pregunta que hacía antes en el foro. Aquí lo que os piden, y sobre todo pensando en la Cajal, no es que seáis súper productivos y tengáis muchos papers. Eso se da por hecho. Lo importante es que vosotros hayáis hecho aportaciones importantes. Y que tengáis aportaciones que digáis, que podáis decir, esto es lo que yo he contribuido a la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, tenéis una parte primera que es de resumen, donde es muy bueno lo de incluir indicadores bibliométricos de manera muy precisa, pero también condensada para que no ocupe mucho espacio. Fijaros, en mi caso he puesto la estrategia de búsqueda que yo he seguido para buscarme en la Web of Science, el número de publicaciones que tengo, he hecho uso de la negrita, y luego he incluido lo que he llamado los main highlights, lo más resaltado, lo que más resalta de mi carrera, de mi historia en publicaciones científicas. Dos artículos altamente citados, pam, pam, la reseña, un comentario en Nature y una carta en Science, y artículos en el primer cuartil, y el número por revista, número de artículos por revista. Aquí ya es todo número, aquí no estoy haciendo todavía el resaltar esas publicaciones que son, digamos, las que definirían un poco la trayectoria, sino soltar números para dar una impresión, digamos, de lo que es el tamaño de mi currículum, digamos, ¿no? Los indicadores de cita según la Web of Science, ¿vale? Estos son los indicadores copiados y pegados literalmente de la Web of Science, ¿vale? Y lo mismo del perfil de Google Scholar con su enlace al perfil para que el evaluador luego pueda buscarlo y pueda comprobar que lo que estoy mostrándole es cierto. Tanto aquí el enlace como antes el historial de búsqueda lo que pretenden es eso, es mostrar transparencia, es decir, que el evaluador pueda luego replicar todo esto. Un resumen de mi currículum, fijaros, el límite 3.500 espacios, incluyendo caracteres, incluyendo espacios, son cosas muy reducidas. Y este resumen, creo que en mi caso es prácticamente idéntico del que he puesto para la Cajal, si tal vez un poquito más extendido, ¿eh? Lo primero es dónde me formé y quién soy, a qué me dedico. Un enlace a mi página web para que el evaluador pueda seguir bicheando, si le interesa. Y después, financiación. Lo primero, financiación, porque esto está dirigido a una Cajal y el obtener financiación es una forma de vender mi liderazgo, ¿vale? Todas las becas que he conseguido, incluso si he conseguido una FBU, también la he conseguido yo, ¿vale? Eso es importante porque vosotros ya estáis obteniendo cosas que, los que hayáis obtenido becas predoctorales, ya estáis obteniendo cosas que podéis en un futuro incluir en este tipo de apartados, ¿vale? También, ¿qué más ha incluido? Pues la Marie Curie, obviamente, y mi experiencia fuera. También estuve trabajando en Estados Unidos, pues también se incluye. Y todos los proyectos en los que he participado. Yo no he liderado proyectos porque, más allá del único proyecto que he podido liderar es el de la Marie Curie, porque por el tipo de contratación no podía liderarlo, pero sí he participado en muchos. Entonces, todo eso se ponen ahí. Mi experiencia internacional, dónde he trabajado y con quién he colaborado, ¿vale? Si no tengo experiencia internacional o tengo poca, pues pongo otras cosas, pongo que he trabajado con gente de no sé cuántos países, que he ido a no sé cuántos congresos internacionales, que he organizado congresos internacionales, aunque hayan sido aquí en España. Es decir, cualquier cosa que pueda mostrar que estoy, digamos, en la comunidad internacional, que hablo de tú a tú a la gente más importante de mi ámbito. En este sentido, si es importante, y esto lo recomiendo, aunque esto no es propiamente del curso en sí, si obtenéis una Juan de la Cierva, sea la que sea,
Aprovechar también, porque podéis pedir con la convocatoria José Castillejo, que en el caso de Estados Unidos puede ir unida a una Fulbright, que son para hacer estancias cortas de investigación. Y es muy importante que la hagáis porque, sobre todo en el caso de Estados Unidos, la Fulbright se valora muchísimo en este tipo de convocatorias, ¿vale? Y, obviamente, las estancias postdoctorales fuera, ya que tenéis unos Juan de la Cierva y estáis en España, pues es una forma de ampliar vuestra experiencia internacional, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un pequeño paréntesis. Luego, publicaciones, otra vez, repito un poco lo de antes, puesto, pero aquí ya hago énfasis no solamente otra vez en el liderazgo, es decir, he publicado X paper, pero hay no sé cuántos los que yo soy el primer autor. Y luego, pues, si he recibido premios, cualquier tipo de cosa que pueda resaltar un poco mi papel a nivel individual de la relevancia que yo tengo en mi ámbito, ¿vale? Fijaros que aquí incluso tengo el premio de la tesis en la Universidad de Granada. Cosas que hay que pedir, por cierto, que es importante que esté al loro para poder pedirla y poder luego rellenar esto. Esto obviamente lo mismo supone 0,2 puntos, o sea, dos décimas de 100, pero bueno, es importante ir rascando de la manera que se pueda. Experiencia no académica también la he incluido porque está relacionada con mi actividad investigadora, obviamente. Si no tuviera nada que ver con lo que hago, pues lo mismo no tendría tanto sentido incluirla. Pero en mi caso sí, si he hecho consultoría, he hecho informes, si he participado en este tipo de tareas, también incluirlo ahí. Otros méritos, y esto también me preguntabais, el ser revisor, efectivamente, para poder revisar una revista te tienen que invitar. Por eso es un mérito. Y por eso es muy importante reseñarlo, no solamente reseñar que sois revisores, sino de qué revista, ¿vale? Y si sois miembros de comités de trabajo, de editoriales, etcétera, pues también incluirlo. Y luego este apartado al que os comentaba, publicaciones, donde lo importante aquí no es incluir muchas publicaciones, sino incluir aquellas que definen tu carrera investigadora y que son realmente, digamos, tus grandes contribuciones. Y yo aquí sí he hecho uso del color para poder destacar lo primero, mi posición de firma. O sea, en azul está mi nombre y esa es la posición de firma para que se vea dónde estoy de primero, dónde estoy de segundo, dónde estoy de tercero, ¿vale? Y en rojo, en negrita, he puesto los datos bibliométricos, la cita y la posición, si en este caso son artículos todos Q1, todos no, hay un Q4. Y en rojo, y un Q3 también, o sea que hay de todo, y en rojo lo que sí he puesto son aquellas cosas que yo creo que son súper importantes y que son, digamos, lo que hacen que este artículo deba de estar ahí. Es decir, en el primer caso es un artículo, un comentario en Nature. En el segundo y en el tercero son artículos altamente citados. Aquí obtuve un premio de la propia revista que daba premio al mejor artículo, pues esa es la razón por la que está ahí. Es decir, mirando esto, sin ponerte a leer, sin ponerte a mirar revistas ni tal, tienes claro cuáles son los highlights, digamos, de estas publicaciones y también la posición que yo ocupo de liderazgo o no en estas publicaciones, ¿vale? Lo mismo con proyectos. Con proyectos lo que puse fue otra vez en azul la posición que yo ocupo. Claro, en el Marie Curie yo soy el líder, por lo cual lo señalé también en rojo. ¿Vale? Fijaros que esto es un contrato, pero lo cierto es que estoy liderando un proyecto, aunque sea lo estoy liderando, pero no tenga mucha gente a la que liderar, ¿vale? Pero esto se considera proyecto en este tipo de convocatoria y por tanto hay que incluirlo. Con su página web, si la viera, yo en mi caso sí que estoy intentando acostumbrarme a crearle páginas web a todas las cosas, a todos los proyectos en los que yo lidero, en este caso solamente uno, para luego poder reportar ahí los resultados, ¿vale? Los miembros del equipo y también resaltar la agencia financiadora, también con su enlace en el caso en el que lo haya. La agencia financiadora es muy importante, sobre todo cuando tengo pues, planes nacionales, pero también cuando tengo financiación de otras instituciones que son extranjeras o a nivel europeo, o incluso de carácter privado, ¿vale? Incluso aquí teníamos con Dani, que él era el investigador principal, un proyecto financiado por el Sevier, ¿vale? ¿Y dónde viene el tuneo? Pues bueno, aquí en este apartado C, que tiene que ver con méritos relevantes, en la plantilla aparece C1 publicaciones, que está incluido. Fijaros que también se pueden incluir libros, ¿vale? Para la gente de humanidades y para los que no sean de humanidades. Pero sobre todo para ellos, porque eso es bastante más relevante. En su caso, yo resaltaría cosas como la editorial, por ejemplo, si son libros editados y el editor principal es importante, una persona relevante también, ¿vale? Segundo apartado en mérito relevante era proyectos y becas. Después vienen patentes y luego vienen otra serie de cosas diferentes, ¿vale? Cosas que yo no tengo.
Entonces, ¿qué he puesto aquí? Pues he puesto presencia en redes sociales y en internet. Otra vez enlace a mi página web, a mi actividad en Twitter, mis presentaciones en SlideShare, mi perfil de Google Scholar, incluso una versión extendida del currículum para que el investigador, aunque ya he puesto la página web, pero si quiere ver mi currículum en otro sitio, pues también puede acceder a él. Pues no puedo acceder a él porque no está colgado bien. Luego lo miro. Puedo acceder también a él y trapichear un poquito más y ver qué más cosas tengo si quiere continuar con la evaluación, ¿vale? Y bueno, yo creo que por mi parte eso sería todo en cuanto a cosas que discutir. Yo creo que ya, si quieres, Dani, cuenta tú lo que tú quieras más de esta parte y del proyecto emergente. Y después, si queréis, pues podemos resolver dudas, preguntas que tengáis. Sí, vale. Voy a compartir la pantalla un momentito. Va a ser rápido. Vamos a ver, compartir Llevamos pantalla. Una hora y media ya. Sí, que o sea, ahí tenéis la pantalla. Voy a activar la máquina. Bueno, simplemente ya sabéis que aquí en la convocatoria voy a presentar la convocatoria de emergentes. Ya sabéis que simplemente la Universidad de Granada tenía una convocatoria, que es el programa 9 del Plan Propio de Investigación, que es el plan de incorporación de jóvenes doctores. Entonces, a ese plan accede quien obtenga al menos, ¿vale?, 75 puntos en la Ramón y Cajal. Y ahora se ha sustituido por la convocatoria de emergentes de la Junta de Andalucía, ¿vale? Por la convocatoria de investigadores emergentes de los fondos FEDER. Pero bueno, va cambiando. Cuando no haya fondos FEDER, volveremos otra vez al programa 9 de la Universidad de Granada. Voy a pasar muy por encima porque la idea es que hacemos algún curso de proyectos y esta convocatoria tiene un perfil diferente. Es un perfil diferente porque tienes que presentar un proyecto de investigación. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué tengas que presentar un proyecto? Como la Universidad de Granada, digamos, no puede dotar plazas así o contratar a gente si no está aprobado por sindicatos, diferentes procesos que hay dentro de la universidad, pues la única manera que tenían de incorporar investigadores y pagarle dinero era sacar un proyecto y con ese dinero de tu proyecto te pagas a ti mismo, ¿vale? Y te hacen un contrato de 3 años con el compromiso de estabilización. Simplemente veis que has preparado un proyecto de investigación, ¿vale? Por tanto, ya casi esto formaría parte de otro curso que es preparar proyectos de investigación. Lo comento pues muy por encima y os doy algunas directrices generales. Bueno, fijaros, es importante. ¿Veis? Yo siempre utilizo el Word este para hacer un proyecto de investigación. A mí me gusta siempre hacer esto, tener una imagen macro de mi proyecto de investigación, ¿vale? Que tenga una visión general de mi proyecto de investigación de esta forma. E intento fijaros una cosa, que en todas las páginas, ¿veis? Aquí haya elementos que permitan al evaluador descansar la vista y leer fácilmente la información. Bueno, este es un proyecto como otro cualquiera, ¿vale? Por tanto, no habría mucho más que explicar. Ya lo explicaremos en cursos que haremos de proyectos de investigación. Pero bueno, siempre que preparéis un proyecto de investigación, intentar fijar. Yo siempre intento que los elementos principales de un proyecto estén reflejados en un cuadro, en un diagrama, en una tabla. Por ejemplo, aquí tenéis la hipótesis de partida de mi proyecto de investigación, ¿vale? Resumida en un gráfico. Aquí tenéis, por ejemplo, cómo indico mis principales resultados vinculados al proyecto de investigación. Aquí veis que intento ser siempre bastante gráfico, bastante visual, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí le preparé una tablica específica a la gente que colaboraba en mi proyecto de investigación. Intentaba siempre, para fijaros, poner su fotografía y poner algunos indicadores bibliométricos de los investigadores con los que participaban en este proyecto. Aquí pone, ¿veis? Bueno, ya como un proyecto cualquiera, ya te van dando las directrices generales y tú las vas completando. Veis también que siempre hago uso de negrita. Fijaros, aquí lo que he hecho es vincular en una misma tabla mi hipótesis con los objetivos, ¿vale? Para cada hipótesis que planteaba, establecía un objetivo de investigación concreto, ¿vale? Bueno, ahí lo veis un poco, que queda bastante bien. Tú puedes poner esta información así en tipo texto, pero yo creo que así
El evaluador ve claramente que tú tienes una cabeza bien estructurada y que lo tienes todo en tu cabeza bastante bien ubicado. Bueno, aquí veis la metodología. Yo siempre también en la metodología, bueno, aquí digo, a falta de información, los pasos que voy a seguir la metodología también los pongo así en un formato tabla. ¿Vale? Bueno, aquí veis un poco también algunos de los gráficos que utilizo que no tienen mayor importancia. Bueno, aquí fijaros, este gráfico sí me gustó bastante porque yo siempre intento resumir la metodología en una sola, en un solo gráfico los resultados que voy a obtener. Y aquí veis un poco todo el análisis que iba a obtener, ¿vale? Como lo he representado en este proyecto. Fijaros que este proyecto es muy fácil de leer para un evaluador, ¿vale? Porque está la información estructurada. Y como digo, siempre intento incluir en cada página algún tipo de elemento visual que le permita descansar a la persona que lee el proyecto. Y por supuesto, el cronograma es fundamental. El cronograma que estáis viendo aquí es fundamental porque cuando preparáis un proyecto, la persona que lo lee tiene que tener la idea clara de que tú tienes un plan de trabajo bien establecido, ¿vale? Y de que tienes la idea súper clara de cómo lo vas a hacer. Yo sigo la convocatoria europea. Las convocatorias europeas trabajan con paquetes de trabajo, ¿vale? Se establecen paquetes de trabajo, como veis aquí, y tareas. ¿Qué paquete de trabajo? Recopilación, en este caso, recogida y procesamiento de datos. Aquí tenéis el paquete de trabajo y aquí tenéis las diferentes tareas. Y veis cómo el cronograma van indicados aquí los paquetes de trabajo y las diferentes subtareas. Esto es fundamental, ¿vale? Es un cronograma básico, pero este esquema funciona bastante bien si os queréis organizar la cabeza. Establezco paquetes de trabajo y establezco tareas dentro de cada paquete de trabajo. Doy una visión general y represento el cronograma, ¿vale? Ese es el esquema que tenéis que seguir siempre para todos los proyectos. Bueno, después ya veis que ya pues un poco lo describí. Y bueno, este es un poco el proyecto que tuve que preparar. Bueno, aquí veis como otro proyecto cualquiera. Pero bueno, lo que me interesa es que vierais algunos de los elementos que utilicé. Bueno, aquí tenéis el presupuesto también. Yo con los presupuestos estoy un poco siempre, un poco, no, bastante obsesionado porque, claro, yo trabajo dentro de la administración y he visto tantos presupuestos de tan lamentable y tan cutre, he llorado tanto viendo presupuestos y me he indignado tanto que me gusta ser bastante preciso en lo que voy a gastar y cómo lo voy a gastar, ¿vale? Bueno, aquí veis cómo está todo precisado. Pues si veis un congreso, pongo cuánto cuesta el congreso, cuánto cuesta estar en la ciudad y lo calculo por los días, ¿vale? Si voy a hacer una estancia de investigación, pues lo calculo bien exactamente. Bueno, pues es un poco un poco el proyecto que presenté. Mirá, nos quedaban los CVN, nos quedaba también algunas cuestiones pendientes. Las vamos a dejar. Yo creo, vamos a organizar vamos a plantear ahora, ¿vale? Algunos microcursos de 20 minutos para preparar el CVN, para calcular el indicador, como el que tenemos el índice H, como el que tenemos el martes que viene, ¿vale? Pequeños cursitos, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo aquí porque ya se nos ha pasado la hora y entonces os dije en las directrices que os mandé de los cursos que si tenéis alguna pregunta, la hagáis ya por Telegram, ¿vale? Os lo pongo por aquí por el chat con este hashtag. Profe, respóndeme. ¿Hacéis las preguntas por ahí? ¿Vale? Hacéis las preguntas por el Telegram con ese hashtag y en la medida de lo posible, Nico y yo os vamos respondiendo. ¿Vale? Es que es muy importante que respetemos los horarios porque como no vayamos respetando los horarios de los cursos, ¿vale? Nos va cogiendo tiempo de la vida privada y es conveniente que vayamos descansando. Yo simplemente me despido. Esta tarde tenemos otra cita. Esta tarde tenemos a don Fernando Trujillo, que es un crack. Y va a estar una hora hablándonos de tecnologías emergentes, tecnologías pedagógicas emergentes, ¿vale? Sobre todo para ahora, que la vamos a necesitar muchísimo. Y yo me despido. Le dejo la palabra a Nico por si él quiere despedirse. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y que tengáis mucha suerte con vuestras convocatorias y cualquier duda, pues ahí estamos para ayudaros. Un abrazo a todos, hasta luego.